Bueno, el día normal era, me levantaba temprano a desayunar todo eso. Yo estudiaba en la escuela José Martí, en la Unión Zacapa. Entonces ahí pasaba toda la mañana. Gracias a Dios, en la primaria tuve buenos maestros, entonces que enseñaron buenas cosas, sobre todo valores humanos. Una de las cosas que me gustaría hacer a mí es poder transmitir mi conocimiento y experiencia a las nuevas generaciones de mi deporte, poder tener la oportunidad de ayudar a la niñez de mi pueblo, La Unión, por volver a poder representar a Guatemala en un evento importante a nivel internacional. Esas serían las cosas que me gustaría hacer. Siempre le he dicho agradecerle de todo corazón a toda la gente de Guatemala que me ha apoyado en toda mi carrera deportiva. Eso se lo digo de todo corazón, que muchas gracias. Y también el privilegio y el honor que me están dando de poder ser como una persona de ejemplo. Entonces yo lo voy a tomar con mucho compromiso y decirles de que luchen por sus sueños, que lo hagan con dedicación, con mucha entrega, que lo disfruten, que aunque el camino se ponga bien difícil, pero las cosas cuando se hacen bien y se hacen de corazón, tarde o temprano van a llegar a cumplir sus sueños.